buenos días, amigos de las noticias. Como pueden ver, me encuentro muy bien acompañado con Sandra Bullock, Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio. Y desde aquí les voy a platicar qué es lo que están haciendo ellos juntos en este lugar. Por supuesto, en Reporte Hollywood. El Museo Madame Tussauds de Hollywood dio a conocer su nueva figura de cera. Y se trata de la actriz Sandra Bullock. Esto en un evento que se realizó al pie de las escaleras del Teatro Dolby, casa de la entrega del Oscar. En la ceremonia, la figura de Sandra estuvo acompañada de las de Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Morgan Freeman y Denzel Washington, las cuales también la acompañarán adentro del museo. Ahora hablemos del evento que se realizó en el Teatro Chino de Hollywood, en donde el popular personaje de la película Mr. Peabody and Sherman plasmó sus huellas para quedar inmortalizado en el lugar. En la ceremonia, Mr. Peabody tuvo como invitados especiales a estos lindos perritos que son parte de la cinta, así como a los actores Ty Burrell y Max Charles, quienes prestaron su voz a la película. Varios niños de escuelas de Los Ángeles también asistieron al evento disfrazados como los populares personajes de la película. A mí me encantó Mr. Peabody Sherman, está genial. Por último, les presentamos las imágenes de la filmación del video musical que Jennifer López realizó con Pitbull y que será parte del próximo Mundial de Fútbol a realizarse en Brasil. Me despido muy bien acompañado desde Hollywood. Yo soy Juan Manuel Navarro y como siempre nos vemos la próxima. Hola, me llamo AJ from Backstreet Boys, Reporte Hollywood.